Muchitas y muchitos, ¿cómo están? Espero que todas estén muy bien. Así que bueno, vamos a empezar con este maquillaje. Si son nuevas o nuevos, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún video tutorial. Ok, niñas, como de costumbre voy a empezar utilizando una prebase para sombras para que mis sombras pigmenten mejor y también me duren. Es en el tono neutral, chiquitas. Entonces ahí vamos a venir y vamos a estar difuminando todo esto. Súper bien, niñas. De esta manera. Esto hará que nuestras sombras pues pigmenten bien perronas, como tiene que ser, ¿verdad? Así que bueno, ahí ya pueden ver, nomás con un poquito. Como ahí me eché mucho, le voy a pasar un poco a este lado. Ok, niñas, para empezar con este look voy a estar utilizando esta paletita de Colourpop que viene en la colección de... A ver, esta se llama Clash. El nombre de esta paletita es la de aquí. Ay, enfócate, ahí está, ahí está. Y bueno, voy a estar cogiendo el tono más clarito, niñas, porque voy a empezar por el comienzo, bueno, creo yo. Entonces vamos a coger este de aquí. Cójanse la brocha más plana que ustedes tengan, niñas. Entonces voy a ir ahí poquito a poquito poniendo el color a toquecitos, niñas. Ok, niñas, así lo van colocando más o menos hasta sin llegar a la mitad. Bueno, más o menos así. Este ojo del costado pues ya lo hice. Sí, para no tardarme un montón, ¿no? Entonces, pues así, niñas. Más o menos seguían que sea en forma así, como que redondita. Y listo. Ahora voy a estar utilizando este tono de aquí con la misma brochita. Ok, bueno, entonces vámonos a aplicar este tono aquí, ¿ok? Como pueden ver, está súper pigmentado y bien perrón ahí el tono. Como pueden ver, así, niñas. Entonces ahí, como ya saben, no olviden que tienen código de descuento en Colourpop para cualquier producto que ustedes cojan de la tienda. Es 5 Cristina y en la cajita de información está el link directo, niñas. Porque alguna ahí se pregunta que en dónde lo consiguen las paletitas. A mí me encantaron las paletitas porque son como que... son como unas mini poderosas y así. Ay, se me metió una chichi que no tengo la brocha. Ok, entonces vengo con una brocha un poco limpia y voy a limpiar un poquitito ahí que se me metió. Se me metió donde no. Ok, entonces aquí le vamos a difuminar, niñas, poquitín. Más o menos, pues así. Ok, niñas, este maquillaje pues es fácil, colorido y bonito. O sea, no es tan complicado, solamente tienen que fijarse en que esté difuminado esta zona, nada más. Ok, bueno, esto va a ser hasta ahí, niñas. Ahora me voy a hacer este ojo y regreso. Ok, niñas, ya me hice pues este ojito de aquí. Entonces ahora voy a estar cogiendo la paleta esta de Fade Into, pues no sé cómo se diga. Y voy a estar agarrándome este morado súper oscuro. Ok, bueno, entonces ese morado, niñas, lo vamos a estar colocando ya al último. Es como para finalizar nuestro look. Entonces ahí lo que vamos a tener que hacer aquí es hacer nuestro delineado a lo sombra. Entonces venimos más o menos así. Entonces le damos a toquecitos. Todo súper bien. Y lo tratamos de difuminar aquí en el medio de la sombra moradita bajita. Bueno, no tan bajita, de la segunda bajita. Con el morado súper oscuro. Para que no se nos vea feo. Entonces ahí se la pasan difuminando. Como pueden ver, se mira bien hermoso, bien precioso. Ya la combinación de morado, clarito y pues a más oscurito. Ahora me voy a hacer este ojito, niñas, y regreso a hacerme lo demás con ustedes. Ok, niñas, entonces en la parte de aquí voy a estar delineando. Ahorita ya como que le comencé un poco. Y le voy a estar haciendo pues lo demás, niñas. Ay, pensé que se me había apagado la luz de allá al fondo. Ok, si escuchan bulla es el tóxico que está jugando. Así que bueno, está... De aquí a poco ya se va a dormir.
Okay, bueno, así vean. Claro que si gustan, pues no les gusta lo colorido y nada, pues no se lo hacen esto. Pero como ustedes saben, a mí me encanta lo colorido. Y bueno, pues habrá que hacernos algo así bonito, bien perrón. Y bueno, ahí ya nos quedaría así nuestro ojo perrudo. Ok, niñas, ahora voy a estar colocando un brillito. Que me súper encanta cómo se ve, vean nomás. Y lo voy a estar aplicando nomás con el dedo porque así se ve más intenso y más bonito. Vean. Utilicé este brillo de aquí, niñas. Este de aquí, que el nombre aquí se lo voy a estar dejando. Ay, no sé si se enfocó. Ese mismo. Ok, niñas, decidí ponerle un poquito de glitter ya para que así se destaque muy, muy, muy bien esto de aquí, vean. Para que se nos alumbre y se nos vea bien perrón esto, vean. Así como que sí. Ahora nomás nos faltan las pestañas preciosas y ahí quedamos bien hermosas. Y listo. La paleta de glitter que utilicé es de Beauty Glass, niñas, para darle un poquito de más, ¿qué les digamos? Más brillante. Utilicé este color de aquí, que llega a ser un rosita bajito. Ok, niñas, ya me limpié el rostro de los glitter que me cayeron. Entonces voy a estar utilizando este hidratante de ColourPop, niñas, que está súper, súper bueno. Y voy a estar cogiendo, pues, unas dos gotitas, una y dos. Y esto... Vámonos a esparcirlo para hidratar nuestro rostro súper bien, la verdad. Es un paso súper importante estar pues con el rostro hidratado, niñas. Muy importantísimo. Ok, entonces ahí voy a dejar que el producto haga su efecto y se seque. Pues ya se nos secó, niñas. Ahora voy a estar utilizando el primer que también es protección solar de Otsuo. El link directo de su tienda de Otsuo, que es en AliExpress, niñas, en la cajita de información también lo encuentran. Creo que está en la parte de abajito. Ven ahí, busquen que ahí siempre están todas las tiendas, que mayormente siempre uso sus productos. Ahora voy a estar utilizando la base de ColourPop, niñas, que es el número 7W. Primero que nada voy a estar colocándolo pues en todo el rostro. Primero con los, pues con los deditos. Esto pues es opcional. A mí me gusta hacerlo así. Pues ustedes lo pueden hacer diferente. No sé. Cada una tiene su, pues su manera, su forma de hacer las cosas. Entonces ahora sí me voy a venir con mi esponjita. Y voy a estar difuminando todo el producto. Aquí súper bien. Fíjense bien que han difuminado a los lados de su nariz. Y que no les vaya a quedar base pues amontonada por ahí. ¿Y qué dicen, niñas? ¿Si les gustó el look o les parece muy colorido o el formato no les gustó? Pues no sé. Déjenme ustedes en los comentarios que yo las leo. A mí pues siempre me gusta experimentar cosas. Y bueno, yo siento que se mira muy bonito el maquillaje. Después de eso voy a estar utilizando mi corrector favorito, que es de ColourPop, niñas, que es el número 45. Con una sacada de producto hacemos aquí un poquito, luego en el medio y ya con lo que más o menos sobra, pues a los costados. Vamos a por aquí también si es que sobró. Listo, eso es todo. Otra vez con la esponjita y pues a difuminar súper bien, niñas. Súper bien, cubre bastante, bastante bien. Así. Ok, niñas, bueno, aquí vámonos a estar sellando todo súper bien aquí debajo para que el maquillaje pues no se nos mire tan brillante ni nada por el estilo. Entonces sellamos la frentecita también, todo esto. El polvo que estoy utilizando es de ColourPop, niñas, el translúcido, este de aquí es su nombre. Ese polvo, niñas, es muy bueno. Si ustedes están en dudas de comprar algún polvo, ese de ahí es el indicado. Ok, niñas, me delineé en la línea del agua un tono rosadito que es este de aquí, que es de la colección, este delineador de enfócate de ojos.
Es de la colección de helados, si no me equivoco, de Colourpop. El nombre es, no sé si se pueda enfocar ahí, chuflés, algo así. Ahí está, niñas. Súper buenos los delineadores porque no son tan duros cuando te lo vas a delinear. Son suavecitos, se deslizan y bueno, no te hacen doler tanto el ojo ni lagrimear. Ok, niñas, bueno, entonces en la parte de aquí voy a estar aplicando el mismo morado que pusimos aquí al final, ya que va a ser esta nuestra profundidad, pero de la parte inferior de nuestro ojo. Okay, estaba pensando en ponerle algo clarito, pero dije, pues mejor uno oscurito. Así. Ahí lo difuminan con mucho cuidado. Para eso también cojan una brochita que sea pequeñita, niñas. De esa manera se les va a hacer pues mucho más fácil. Ok, niñas, vamos a utilizar la paleta esta de contornos, que es la de perfume. Y en la cajita de información les estaré dejando el link directo de la paleta, niñas, por si alguna quiera, porque está bien perrona, la verdad. Así que bueno, voy a utilizar este color de aquí para hacerme el contorno. Ok, entonces voy a venir mi carito pescadito y vámonos a estar pues colocando el colorcito súper bien, niñas. Súper, súper bien por aquí para darnos una, pues una delgadez ahí, aunque sea de mentira dibujado, pero pues sombreado que diga, pero ahí nos damos una delgadez perrona. Ok, vean. Ok, niñas, entonces ya me voy a hacer aquí en la frente. Ya me hice en este lado, la verdad es que el tono me encantó. Entonces agarro un poquito y también se pone un poco en la frente para poder oscurecerla y darle más, pues más oscuridad. Ahora voy a estar utilizando este tono de rubor de aquí. Ahora entonces, ¡ay, me chingo! Me olvido que es súper intensa las sombras y el rubor. Entonces lo difuminan ahí bien. Cuidadito, se echen demasiado como yo. Se me olvida que es súper pigmentada, pues el rubor y todo. Ok. ¡Ay, no! Nos echamos mucho. ¡Ay! Dejen, ahorita lo difumino. Ok, niñas, más o menos lo he difuminado. De iluminador, chiquitas, voy a estar utilizando el clarito, ¿ok? Con esta brochada aquí que es de Colourpop, la F33. Ok, entonces voy a venir aquí de a poquito y voy a estar aplicando el iluminador bien perrísimo ahí. Súper brillantito, me súper encantó. Y luego pues aquí encima, aquí abajito, así. Y ahí vamos quedando. Entonces ahora voy a estar poniendo un poquitín en lo que es la puntita de la nariz, así. Después aquí en medio para resaltar lo que es nuestra nariz perrona. Así, niñas. ¿Ustedes saldrían con un maquillaje así? Díganme, ¿sí o no? Déjenme en los comentarios, chiquitas. Yo las leo. Ahí. Ok, bueno. Ahí quedamos súper brillantes. Ok, niñas, bueno, ya me puse las pestañas, ya encontré mis pestañas Shibuya, la que quedan con todos los maquillajes y bueno, pues ya nos quedaría así los ojitos. Entonces ya me delineé los labios, niñas. Entonces ahora voy a estar utilizando ahora el labial Mónica de Revolución, niñas. Este de aquí. Es un tono como el delineado que traigo, niñas. Más o menos rosa. Es un rosa bajito. Entonces vamos a ponernos ahí. Ya eso sería todo. Siento que nos vemos súper, no sé, súper, súper rosadas. Aunque este de aquí es un rosa, pero súper bajito. Así que bueno, mis quimuchitas y quimuchitos, este de aquí sería el resultado de este look. Espero que sí les haya gustado. A mí me encantó cómo nos quedó. Claro que el labial ustedes lo pueden cambiar por cualquier labial que a ustedes lo deseen. Puede ser hasta un gloss, quedaría súper bonito, niñas. Así que bueno, si les gustó este look perrón, no se olviden dejar sus deditos arriba. Compartan este video si es que les gustó, niñas. De esa manera me estarían apoyando un montón.
Y también recuerden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a enviar notificaciones todas las veces que yo suba video. Puede ser en la mañana, en la tarde o bueno, pues en la noche, no sé. Pero siempre les avisará. Así que bueno, cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto. Y conmigo ya nos vemos hasta mañana.